tanto, Leopoldo López, como el alcalde Ceballos, esperan por una respuesta del gobierno a lo que ha sido la solicitud que hiciera el alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, también del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias en relación a la libertad de Leopoldo López y Ceballos. No se ha tenido respuesta. Los familiares de Leopoldo López, como bien decía, aún esperan esta respuesta. Por esto quiero saludar a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. Muchísimas gracias, Idania. Muchísimas gracias por estar pendiente de nosotros, los venezolanos. Gracias a Lilian por acompañarnos en la tarde. Leopoldo López se ha declarado en protesta permanente. Ha convocado a un barrotazo todas las noches en rechazo a la violación de los derechos humanos en la cárcel militar de Ramo Verde, los propios y lo de sus compañeros que también están detenidos. Ahora, ¿en qué condiciones está Leopoldo López entonces? Leopoldo López, Enzo Escarano, Daniel Ceballos y Salvador Eluquese, los cuatro presos políticos que están en la cárcel de Ramo Verde, están en este momento confinados, confinados en sus celdas, aislados, con un castigo permanente de 15 días sin ver a sus familiares, que es la única visita que ellos tienen. Le violan sus derechos fundamentales y esto ha ocurrido porque se han declarado en protesta permanente una resistencia activa que están haciendo no solamente ellos en Ramo Verde, sino toda Venezuela a las 8 de la noche con un barrotazo que todo el mundo lo puede hacer porque hoy en Venezuela todas las casas están llenas de rejas por la inseguridad que vivimos desde hace muchos años. Así que agarramos un cucharón todas las noches, a las 8 de la noche, y le damos a los barrotazos en nombre de la libertad de nuestros presos políticos. Lilian, la fotografía junto al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, causó malestar dentro del gobierno venezolano. De hecho, Nicolás Maduro pidió revisar las relaciones con España. ¿Cuál fue el pecado? Nosotros, como lo hemos dicho siempre, estamos enfrentando a una dictadura. Estamos enfrentando a un régimen que fracasó, a un sistema que es un fracaso, que, como lo ha dicho Leopoldo, es un gobierno antidemocrático, corrupto e ineficiente. Y por Leopoldo decir eso, está preso. Estamos en un régimen de Maduro que quiere tapar la unidad democrática, que quiere tapar los líderes de la oposición que son fuertes y que son electos por el pueblo, que quiere tapar la verdad en el caso de Leopoldo López y la verdad en el caso de la cantidad de presos que todavía injustamente están bajo rejas. Les molesta que líderes democráticos que creen en libertades se expresen con respecto a la violación de los derechos que hay en Venezuela. Les molestó lo de Obama, les molestó lo de Rajoy, les molestó lo del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Es increíble como estamos viviendo un momento clave para el futuro de Venezuela. Estamos quitándole la máscara, y así lo dijo Leopoldo el día que dio la cara ante la justicia injusta. Si el encarcelamiento va a valer la pena y va a hacer que el pueblo despierte, bien valdrá la pena. Leopoldo lleva 8 meses presos injustamente y hemos logrado pronunciamientos internacionales muy importantes y hemos logrado quitarle la máscara a ese dictador. Quitarle la máscara a un dictador que tiene un lobby internacional tan fuerte que la gente cree que no hay oposición, que no funciona y que hay aquí una democracia. Aquí no hay democracia, no hay Estado de Derecho, no hay justicia, no hay ley. Y a eso, precisamente, es que nosotros nos oponemos. Nos oponemos a que hay que hacer largas colas para comprar comida. Nos oponemos a que no hay medicinas en las farmacias. Nos oponemos a caminar en las calles con miedo. Nos oponemos a que no se respeten los derechos humanos de los venezolanos. Esa es la verdadera oposición y hoy, de cada 10 venezolanos, 8 quieren un cambio profundo político en Venezuela y lo vamos a lograr. Lilian, en teoría, mañana se reanuda el juicio a Leopoldo López y aún está pendiente la decisión de la jueza 28 de juicio de Caracas, Susana Barreiros, sobre la recomendación de la ONU que pide la liberación de Leopoldo López, de su esposo. ¿Alguna esperanza en relación a esto? Por supuesto que sí. Estamos llenos de fe y de esperanza desde el primer día. Hemos dado la cara, al igual que la están dando los presos políticos en sus celdas. Y por ellos no vamos a parar. Mañana debe abrir el despacho después de 15 días que ha estado cerrado. Porque desde que llegó la decisión de las Naciones Unidas,
La juez Susana Barreiro cerró despacho. 15 días han pasado con una verdad en ese despacho cerrada, con la justicia cerrada, con las libertades cerradas. Mañana esperamos que ese despacho abra y que la juez Susana Barreiros acate la orden, el pronunciamiento del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y el pronunciamiento y la decisión del Grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas y dé la libertad a Leopoldo López. En este momento, Leopoldo López está castigado, sobre todo después de este audio y del documento que firmaron Leopoldo y los otros presos políticos de Ramo Verde. Sí, Leopoldo está aislado, confinado, castigado en la cárcel de Ramo Verde, sin tener contacto con ninguno de sus familiares, ni siquiera de sus hijos. Lilian, usted ha visitado varios países buscando denunciar la violación a los derechos humanos y al debido proceso en el caso de su esposo, también de otros presos políticos. Ha recibido apoyo en Europa, en Estados Unidos. Le pregunto, ¿qué pasa con los gobiernos de Latinoamérica? Como lo dije hace semanas, yo le prometí a los venezolanos que voy a recorrer el mundo con la verdad en mis manos. Con la verdad de que nuestros presos políticos son inocentes y tienen que ser liberados. Con la verdad de que vivimos en un régimen autoritario que viola los derechos fundamentales y no vamos a descansar hasta que esto cambie. Vamos a recorrer todos los países y el próximo es los países de Latinoamérica, de la región, nuestros hermanos de la región, que estamos esperando de ellos pronunciamientos y sé que en las próximas horas los vamos a tener. Quiero agradecer estos minutos a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. Gracias por acompañarnos en la tarde. Gracias, Idania. Muchísimas gracias. Fuerza y fe. Fuerza y fe. Esa es la frase que ha usado Lilian Tintori a lo largo de todos estos meses en que Leopoldo López, su esposo, líder de la oposición venezolana, ha estado detenido.